Muy buenas noches, damas y caballeros, y sean bienvenidos a una nueva emisión de Super Mecha Champions, transmitiendo en vivo hacia Twitch y retransmitida a YouTube desde la comodidad de mi habitación. Ah, chihuahuas, ¿no reclamé algo acá? A ver. Ah, esto es. Bueno. Bueno, ya, antes de que esta interrupción ocurriera, pues el día de hoy vamos a aventarnos las Battle Royale del día, pero por supuesto, antes de empezar voy a decir una cosa. Acabo de hacerle un poco de talacha a este Dreadwolf y por lo tanto vamos a averiguar qué tal salió esta modificación. Es una que tengo pensado probar en las primeras Battle Royale y si no me sirve de mucho, pues vamos de nuevo al taller, ni modo. Así que espero que me haya funcionado esta modificación. Vamos a probarla ahora. Battle Royale, allá vamos. ¿Me funcionará? ¿Será horrible y tengo que volver al taller? Pues vamos a averiguarlo. A ver qué tal nos va. Veamos qué tal nos sale esta modificación especial a Dreadwolf. Y vamos a ver qué tal sale. Veamos qué tal. Veamos si me salió bien la idea. Aunque la verdad lo dudo. Pero bueno, vamos experimentando aquí, va a ser el episodio de hoy. Bounty Hunter en alfa. Vaya. Al parecer vamos a empezar duro, ¿eh? A ver, veamos qué tal nos va. Vamos. Lo que me está sorprendiendo es que solo estoy teniendo Bounty Hunter de batalla. Es decir, ¿cómo carajos en todo el día de ayer fueron puros Bounty Hunter? Hoy, el primera pelea y es Bounty Hunter. ¿Cómo carajos es que no me sacan de otro? A ver. El puente ya yo y es mi mejor lugar para empezar ahorita. A ver qué tal nos va con la talacha que le hicimos a Dreadwolf. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, arránquese. Ahora recuerden, damas y caballeros, si quieren unirse a mis redes, recuerden que pueden unirse a mi canal de Twitch, suscribirse a mi canal de YouTube y recuerden que ya tengo un Discord. El link de todo eso está en la descripción de mi canal de Twitch. También no olviden que yo tengo un canal de Steam para que puedan hacerse amigos míos en esas redes. Pero bueno, dejemos eso de lado, vámonos directo a la acción. A ver, ¿no hay nadie que esté cerca? No, perfecto. ¡Ay, no! ¡No, no, no! Ese, no es ese lado, es para este. ¡Es para allá, es para allá, es para allá! ¡Vamos, muévete! ¡Ya, renderiza! ¡Eso, eso, eso! ¡Ay! Por un momento creí que no iba a caer. Bueno, ahí está. Ok, me quedo con el misil de plasma. Reemplacemos este. Y por fin tenemos un armamento perfecto. A ver, ¿qué es esto? ¿Nada? Perfecto, vámonos de aquí. Si no hay nadie por este lado, vámonos de aquí. Ah, al menos ya me dieron velocidad.
Y algo para acelerar mi experimento. Nada. Hasta ahorita no hay voluntarios para tiro al blanco. Dios mío, este lugar está desierto. Bueno, al menos obtuve una mejora de la... ¿cómo se llama? De la pistola de pulso. Del rifle de pulso, a ver. Con eso sí me doy por bien servido en esta torre. Bueno, de hecho todo el arsenal que ahorita tengo... yo me ofrezco, sácame de chambear. ¡Ah, miren! Tenemos nuestra primera víctima, digo voluntario. Headshot. Ah, ahí estás. Don't retreat now. Let's see who comes out on top. Ah, ya se escapó. Bueno, ni modo. ¡Oh! Eso salió, ¿verdad? Maybe I should just escort you safely off the battlefield. ¡Oh! Double kill. Maybe I should just escort you safely off the battlefield. Ah, lo malo es que no tengo a nadie para quien dispararle a este lado. Bueno, ni modo. A ver, por acá, nada. ¿Qué hay por aquí? Ah, oh, ¿qué tenemos por allá? Ahí hay alguien. Acabo de ver a alguien. Just like my training. Oh, sorry about that. Maybe I should just escort you safely off the battlefield. Bueno, no creo que pueda darles ese. Who fired on us? Ah, miren, acabo de ganar un sprint con armadura morada. Ay, ¿y ahora? ¿Y ahora qué está pasando? Me está costando girar el ratón. Bueno, no importa. Mecha Time, Dreadwall modificado, ven a mí. Ahí está. ¡Ja! Acabo de destruir una sandía. Acabo de hacer otra double kill. A ver. Ah, ahí estás. Adiós, Justin. Vamos, vamos, vamos. Este Dreadwall modificado ya me está gustando cómo queda. Cómo está quedando. A ver. Nada bueno, a ver qué hay por acá. ¡Oh, miren eso! Ahora sí estamos hablando. A ver. ¿Qué sigue? Voy a ir rápido por ese cartel de recompensa. Quiero ver si puedo atrapar a alguien rápido. ¡Pum! Ahí está. A ver quién es este. Instinto fiero. Vamos por ello. Ay, olvídenlo. Prefiero que se destrocen por desgaste que... Por lo mientras yo voy a ir por mi presa.
Jagger, ¿qué onda? Diegarcho, ¿qué onda? ¿También cómo están? Diego, saludo. Hola, ¿qué tal? Dejo view, me despido. Buenas noches, pásenla bien, me voy. Uy, pues qué mala suerte, hombre. Bueno, ni modo, así es la vida. Vaya, mi presa todavía está bastante lejos, ¿eh? Según dice este mapa, está por allá. A ver. Toma. Phase testing complete. Everything according to plan. Now on to the next phase. Por horario, man. Si no, lo vería un rato más. Okay. Bueno, sí, te entiendo. Como dije, así es la vida. Gracias. Me lo dejaste más sencillo de lo que esperaba. Toma. Ok, por lo que estoy viendo hasta ahora, creo que esta talacha le salió bastante bien, ¿eh? Creo que la talacha que le acabo de hacer le salió bastante bien. ¡Ah, Odison! ¿Qué onda? Deja entrar al juego, por cierto. Muchas gracias. ¿Gracias por qué, hombre? Ahora sí que no sé. Ay, no. No puedo saltar más. Ok. ¡Ay! ¡Demonios! No pude hacer esto. Ahí está mi víctima. Toma, cabrón. ¡A huevo! Magic Count. Qué nombrecito, ¿eh? Son muchas personas. No, entré a Metal Gear Rising, no a Super. Ah, ok. Ah, ok, a ver. Bueno, vámonos de aquí. Ok, por lo que digo, la talacha que le acabo de hacer aquí a este, ¿cómo se llama? A este Dreadwolf, la verdad me está saliendo bastante bien, ¿eh? Creo que... Ahora sí que aún no me he enfrentado a un peso pesado, pero por ahora me está gustando la modificación que le hice. ¡Boom! Vamos a hacerle una reparación en lo que no hay enemigos. ¿Más fuel? Ahorita, a ver, ahorita que vean, ahorita que probemos varias batallas, les muestro cuál es la configuración. Por ahorita, como dije, es probar qué tal está esta combinación que le hice. Si funciona, pues bien, se las muestro. Si no, pues ni modo, a la mesa de dibujo. De vuelta a la mesa del dibujo. ¡Woohoo! Hmm.
testing. Charge, Aurora. Commencing maximum speed testing. Attention. The field has thinned considerably, and we're about to reach the climax. Vamos a ver. Por ahora lo que... Por ahora sí te voy a decir que lo que me enfoqué para modificarle a este Dreadwolf es que me enfoqué en su mayor problema y en la en su mayor ventaja. Ten. Listo, más fácil. Toma. Que te den. Ah, miren, víctima a la vista. No me duraste ni para el calentamiento, hombre. Catlar. Catfart, no mames, qué nombrecito, eh. Cuando te sale mal una combinación, Mecha Champions en química industrial. Sí, hombre. ¡Ole! Adiós. Eso es todo. Ah, miren, hasta apenas ahora me toca un buen rifle de francotirador. Ah, mira. Oye, cometiste un grave error, tonto. Ahí está. Adiós, Henry. Ok, ya nada más faltan dos. ¡José! ¿Qué onda? Un placer verte. ¿Cómo se encuentra? Ah, está saludando al regreso. Ok. Bueno, a ver, ya. Ahí está el que me falta. Ya acabo de detectar al que me falta. Toma. No me duraste ni para el arranque, carnal. Ah, ya no me falta uno. Ok, vamos por él. ¿Dónde está? O se funa por desgaste, me lo funo yo. ¿Dónde estará ese último? ¡Opa! Ahí voy. ¿A qué nivel tengo al Dread? Apenas creo que ya lo pasé por el nivel 12 o 13. Ahorita le damos una revisión.
Pero el punto es que ya estoy a punto de llevarlo al 15. Sí, lo sé. Ok, el último creo que no es un bot porque, ¿cómo se llama? No se ha muerto aún. Ah, olvídenlo, ya se murió. Ahí está. Bueno, empezamos bastante bien. Denme unos buenos por eso. Olor a tamalitos. A ver, Duel Master, Mecha Lover, Dark Devil, Berserker, Irresistible. Y vean nomás. Me funé a 15 y 8 mechas destruidos. A ver. Mira, acabo de subirla apenas al nivel 13. Es que no lo obtuve, lo obtuve hace poco, ahora sí que no he aún ¿cómo se llama? Aún no le he estado haciendo eso. Está tardando en entrar. Uy. Bueno, vamos a ver. Reclamé algunos premios. Misiones, vamos a hacer. Veré si al rato entro o me voy a los cubos. Ah, ok. A ver. Ah, mira, ya reclamé esta comisión. Perfecto. A ver. Más factible es que estará en los cubos. En Minecraft. Bueno, por lo que veo, la construcción que le hice no estuvo mal, pero vamos a probar con otras peleas para ver que no sea solo eso. Ese poblado no se hace solo, solo ayer quité y puse más de 20.000 bloques. Oye, sí que le echaste dedicación, ¿eh? Preferiría destruir a construir, no es lo mío. Entraría, pero es medio tarde para los mechas. Además de que no ando muy de ánimos para el juego. Pues qué lástima, hombre. A ver. Veamos. Ya entró, ok, a ver. Puedes construir y luego lo derribas de manera controlada, pues sí. Ahora sí que la gente puede quejarse lo que quiera de Minecraft, pero para bien o para mal, ya se ha convertido en el juego de construcción por excelencia. Ah, lo malo es que yo no puedo jugarlo. No se mueva o salga Olodox. No, tampoco exageres, Odison. Tampoco exageres. A ver si llegas a tiempo porque ya quedan 15 segundos. No, creo que no pudo entrar. Bueno, ni modo. ¿Preparados? ¿Listos? ¡A volar! Pues ni modo. Esta no se pudo. Vámonos. ¡Ja, ja, ja!
Perfecto. Ya tengo algo de velocidad para la invocación. Vamos por acá. A ver si obtenemos arsenal, porque no tenemos más que esto. Bueno, al menos ya obtuvimos algo. Ah, esta es mejor, ¿eh? Veamos. Perfecto. Pon una dinamita que no sea en tu zona. A ver qué te hace barrita. Solo se puede hacer en cosas como esa. Si es minería o dentro del rol. Se ve que con Hitari se están divirtiendo mucho, ¿eh? Con el Minecraft. Pero como te digo, yo no tengo el juego. Ahora sí que yo no puedo entrarle. Y además como que no sé qué pasa con el Minecraft. Pero a mí me da dolor de cabeza cuando lo veo en gameplays. A mí me da un dolor de cabeza horrible. Me marea. No sé si es la paleta de colores o qué, pero me afecta. Barrita me permitió explotar, pero como digo, no es la sensación que busco. Sí, tiene sentido. Es mejor hacerlo al anarquista. El movimiento suave. Ah, miren. You won't escape this. Buen intento. Feels just like my training. Ahí está, adiós, Joe. Maybe I should just escort you safely off the battlefield? Ah, perfecto, additional clip, me lo llevo. A ver. Riret, nomás entrar me quería. Que dice destruir la casa del man. Que es algo que yo también quería hacer, pero su casa está en mis límites, por lo que es una integrante más, ¿no? Pues sí. No, pues la tienen difícil ustedes, ¿eh? Me sorprende que aún no se hayan hecho la guerra mundial ahí dentro. Ah, perfecto, ya llegué al 100%. ¡Mecha Time! ¿Dónde estás? Ahí. Ay, mira qué bonita compensación me dio un cañón de iones, no debiste. Eso es todo.
functionality limit. Let's see what you can do. A ver. Ah, la zona de baja gravedad está ahí. Mobility functionality limit. Let's see what you can do. Ah, miren. Ah, no son robots. Ok, no son mi blanco. A ver, vamos a dejar un poco esto. Y vamos a enfocarnos en usar el cañón de iones. A ver si encontramos una buena víctima en los... A una buena víctima a quien disparar. Ah, sí, la precisión es la única cosa que no me gusta. Sí, es cierto. La precisión es lo único malo de este Dreadwolf. Que, ¿cómo se llama? Su precisión es terrible a largas distancias. Tampoco he podido coincidir en los mechas contigo, Regret. Pues sí, es verdad. A ver... Acabo de encontrar a alguien. Don't retreat now. Let's see who comes out on top. Sorry about that. Maybe I should just escort you safely off the battlefield? Charge, Aurora! Commencing maximum speed testing! Barrel stability at 90. In a head-to-head battle, Brave bot. Prevail. I'm that much closer to my goal. Ya. Sí, de hecho, eso explica por qué no te he visto en un buen rato, José. Bueno, tiene sentido. La verdad es que esta semana como que no he sentido que me haya salido muy bien, que digamos. Se supone que estaba a punto que debo un ¿cómo se llama? Debo una videoreacción ahorita, pero no la he podido hacer porque esta semana he tenido que hacer algunas cosas diferentes, mandados y todo eso, y no he podido. Ah, así es la vida. Cyrak. Pues sí, ni modo. Eye for an eye. Ojo por ojo.
Sí, lo sé. Y te digo, también por eso de cuestiones de horario, yo también no he podido hacerlo más temprano. He tenido algunos problemas que me han hecho hacer estos directos más tarde. Pero bueno, espero que ya se vaya corrigiendo ese problema. ¡Woohoo! En especial por eso de que ya estoy monetizando en YouTube. Robot. Commencing third party mech model data collection. Recording terminal is A-OK. Quedan muchos. Oh, rayos, debo moverme. Testing mobility functionality limits. Let's see what you can do. Uy, tanto así, José. Bueno, ni modo. Ahí está. Exiting the mech craft. Switching tactics. Se acabó la zona de baja gravedad aquí. Vámonos. ¿Ya solo quedan tres? ¿Ya solo quedamos tres? Vaya. Dos más y acabo. Thank you.
Vamos, ¿dónde? ¿Dónde están? Solo falta uno, pero ese ya se va a morir también, no lo dudo. Testing mobility functionality limits. Let's see what you can do. Vamos. ¡Opa! Rayos. ¿Dónde está el que falta? Exiting the mech craft. Switching tactics. ¿Dónde está ese sujeto? Ahí está. Ay, olvídenlo, ya me... Se funó por desgaste el muy burro. Bueno, dándonos buenos por eso. Hasta ahora va bastante bien, ¿eh? Vaya, ya llegué a 180, ¿eh? Igual que el número de episodios que ya llevo de esto. Siguiente. ¡A huevo! Más puntitos, más experiencia. Perfecto. Together Forever con Dreadwolf. Ok. Regret, si todavía vas a venir a la pelea, pues aprovecha porque ya voy a empezar ahorita la siguiente. Sabe raro mi pulparindo. Bueno, vámonos entonces. A ver si esta vez coincidimos, Regret. ¡Démosle! Vaya, eso fue rápido. Y voy a ir a lo más básico, una Battle Royale en Alpha. ¡15 segundos! Ok. Si Regret está aquí, no creo que vaya a entrar. ¡Ah, no, sí entró! ¡Miren! Ok, a ver... Entonces, ya sé dónde empezar. 3, 2, 1, ¡arránquese! Ok, del que me debo de cuidar ahorita es ese Ravager. Parece ser que es un alfa.
Se me cae mucho el directo en el móvil y eso sí. Demonios, Ravager. Es jodido. ¿Qué tan peligroso es Ravager, este Regret? Porque si es así, vamos a tener una red. Va a ser una reta de tres. ¡Ay, a huevo! Por ahora me llevo este. Casi Pilot Champion, chihuahuas. Están muertos. Ok, no me gusta eso. Que José diga eso ya no me gusta, ¿eh? Estáis muertos ambos, qué carajos. A ver. Veamos qué me toca. Pues entonces debo de estar extra preparado para ese cabrón. Unidos podremos, ok. Ah, pensé que había visto a alguien. Ah, tenemos un voluntario. About that. Maybe I should just escort you safely off the battlefield. Ahí está. Sorry about that. Maybe I should just escort you safely off the battlefield. ¡Oh, Aletheon! ¡Qué buen tiro en la cabezota le eché a ese güey! Si está Raba, lo más seguro es que hay alguien más. ¡Uy! Entonces hay que estar muy alertas, ¿eh? Entonces hay que estar muy alertas. Bueno, en cierta manera eso me beneficia porque voy a porque ahora sí voy a tener una verdadera prueba de la modificación que le hice a este Dreadwolf. A ver qué tal me va. No tengo un recargador, así que oh, huelo sangre. Ah, miren, tenemos ahí una buena víctima. ¡Oh! ¿Like a boss? Pues te derroté, like a boss. Thank you.
Mecha Time. It's high time I showed them everything we've learned. Vamos. Oh, acabo de ver a alguien. Ah, es una Andrómeda, ok. Adiós, Andrómeda. Muy bien, fuera esa. Oh, miren, tenemos un bonito regalo. Algo mejor. A ver. ¡Opa! En eso estoy de acuerdo con José, ¿eh? Firestar es muy bueno troleando con su ataque de esfera. Por cierto, ¿cuál es el mecha que usa este Ravager? Porque que usan Rayor Nas más este, ¿cómo se llama? Creo que solo somos los tres, mejor, menos peligro del que preocuparme. A ver. A ver cómo va el mapa. Ok. Vámonos. Mejor regresamos al mecha. ¿Por qué no? A estas alturas uno no puede estar seguro. Rayos, lo quedaría por un núcleo 2. Ah, no, espera, este es el núcleo 1. No, 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 es el 2. A ver, entonces... Sí, necesito más el núcleo 1. Tener doble desplazamiento es más útil. Perfecto, mejoras de la armadura. Ah, y es... Y me llevo este rifle. A ver qué hay acá. Oh, miren, algo mejor. ¡Uy! Núcleo 1, me lo llevo. Ahora ya tengo dos desplazamientos de Dreadwolf. ¿Ese eres tu regret? Porque si es así, mientras tregua en lo que encontramos Ravager.
Ok, entonces ese no lo... Entonces evito a ese Tempest y me ayuda en caso de que encontremos a Ravager. Vamos a ver. Ahí está Regret. Charge Aurora, commencing maximum speed testing. ¿Dónde está ese maldito? Frenzy. Enemy next spot. All systems operational. Olé. Nice. I eagerly await that day. Precise shooter, huh? Kirito 07. Vuélvete a Sword Art Online, en este juego no sirves. Ya solo quedan 17. Acá hay un trío, a ver. ¡Ole! Eso es todo. Okay, ya solo quedamos. Ya solo quedan tres, o sea que quedamos ya los que quedamos ya Regret, este, el Ravager y yo. O sea que vamos a ver qué tal nos va. ¿Dónde está? Ay, voy a repararme aprovechando que no están atacándome. Oh, va a iniciar el Einstein pronto. Testing mobility functionality limits. Let's see what you can do. Okay, ese es Regret, así que ya el otro que queda debe de ser. Ajá. Enemy next spot. All systems
¡Ole! Don't retreat now. Let's see who comes out on top. Don't retreat now. Let's see who comes out on top. ¡Oh, rayos! Cómico, no los considero una amenaza. Bueno, al menos probé que sí funciona bastante bien, ¿eh? Aún con todo y la pelea, sí funcionó bastante bien. Ahí está. A huevo. Tal vez no la gané, pero igual se merece para que lo comparta. Dice muchos de ustedes como jugadores, oye, no manches. Tampoco te pases, José. A ver. Desafíos de temporada. Perfecto, subí de nivel. Ahora, como dije, pues ya probamos bien esto. Y ahora va. Aquí está mi modificación que le hice a Dreadwolf. La build ahorita. Como le dije antes a Odison, yo me enfoqué en la mayor el mayor defecto y a la vez en la mayor fortaleza. Me reservo mi comentario sobre que se haya salido Rave. Ajá. Como pueden ver, hice una build concentrada concentrándose en corregir el defecto de la precisión y aumentarle un poco la potencia de fuego y la recarga, y también pues mejorarle la habilidad de salto para que pueda salir mejor. Ahora sí que si te sirve está bien, pero pueden optimizar más en tech y módulos. Sí. A ver, entonces mecha, vamos a ver el mecha Dreadwolf. Modificación, ahí está. Ahorita la única que tengo es este Weakness Mark y High Speed Clip. De estos dos todavía me falta. Pero ahorita que suba de nivel corregimos ese problema. Era mejor ponerle Shoot en vez de reducir la dispersión de la bala. ¿Te refieres a este? ¿Te refieres a este de Weakness Mark?
Vamos a probar esta modificación. Y vamos a ver qué tal nos va. Hay uno que se llama Mugiwara, ¿en serio? Ok, víspera de año nuevo, o sea que vamos a ir a alfa. Ya por lo menos estaba variando un poco las peleas, porque ya, les digo, ya me estaba empezando a cansar un poquito de que me tocara puro Bounty Hunter. Ah, miren, terminé en tercero como mecha. Y no estoy en top pilotos. Mark, Billy. McCloud. Y Rex. Me salgo. No entraste. Qué mala suerte. Bueno, esta vez voy a entrar a Sunset Clock. A ver qué tal me va. ¡25 segundos! Este no es bot. Uno, arránquese. No terminamos en la misma pelea. La mía es víspera de año nuevo. Sí, ni modo. Mejor suerte para la próxima, Regret. Something tells me we're in for a big one. Alguien me estuvo intentando disparar, ¿eh? ¿Dónde está? Ahí estás. How? You won't escape this. Requesting backup. Sorry about that. Ya, deja de joder. Maybe I should just escort you safely off the battlefield? Don't retreat now. Let's see who comes out on top. Sorry about that. Maybe I should just escort you safely off the battlefield. A ver. Whoa! Who fired on us? Oh, tenemos víctimas, a ver. Feels just like my training. Oh, headshot. Maybe I should just escort you safely off the battlefield. Sorry Adios. About that. Maybe I should just escort you safely off the battlefield? Mm-hmm.
Loaderbot Party. No me unió, vaya. There might be means of attack better suited for that kind of armor. There might be means of attack better suited for that kind of armor. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Nada. ¡Ay! ¡Qué ojete! Just like my training. Luis, a ver. Otro. Sorry about that. Maybe I should just escort you safely off the battlefield. A ver. Troublesome foe indeed. Don't retreat now. Let's see who comes out on top. Bien. Mecha time. Commencing third party mech model data collection. Recording terminal is A-OK. Creo que ya conseguí todo lo que tenía que conseguir aquí. El mapa. Voy a ir por ese cofre que está cerca de la cueva. Charge Aurora, commencing maximum speed testing. A huevo, bueno, es núcleo 2. Ok, y me llevo mejor el Hydra. A huevo, you
¿Cuántos quedan? 59. Vamos a ver. Me informa mi profesor que no habrá clase suya mañana, así que tiempo para jugar el Super Mecha Champion. ¡Perfecto! Es bueno saber eso, ¿eh? Tuviste buena suerte en ese momento, Regret. Aunque no lo digo por tu carrera, pero ya, eso es otra cosa. Ah, miren, tengo un blanco en la mira. Toma. Feels just like my training. A troublesome foe indeed. Adiós. Ay, no. It's high time I showed everything we've learned. Ay, no le di, ¿en serio? ¡Ole! ¡Híjole! ¡Ole! ¡Ay, chihuahuas! ¡Ay, ese maldito! ¡Ay, no otro! ¡Híjole! Malo de ser el MVP. Tengo recargador, sí, vamos a usarlo. Ya, venganza. Tú ya me estás fastidiando, amigo mío. Ya. Toma. Vigor. El Chapsi. En lo que no hay nadie, voy a aprovechar y me reparo. Herbal Hero. Qué nombre, ¿eh? Suena a una marca de... ¿cómo se llama? De esos productos orgánicos. Ya solo quedan tres más. A ver. Ahí está, Flynn. Dos más y gano.
Listo. Ah, ok, o sea que va. Que tuviste suerte de que el profesor de la última hora ya este, ¿cómo se llama? Ya este, ¿cómo se llama? No vaya a ir mañana. Vaya, ventaja. Ah, miren, ¿qué tenemos por ahí? Blanco en la mira. Deja de moverte. No puedo apuntarte a la cabeza en paz. Ahí está. Don't retreat now. Let's see who comes out on top. If I'm going to be the best of the best, I'm going to need experience piloting a wide variety of things. Ole. Your combat skills will improve, I know it. I eagerly await that day. Mayor Menas, pues ya no eras tan gran amenaza, amigo mío. Listo. Hime the Third. Pues esa princesa la derroqué. Y gané. Denme unos buenos por eso. 181 MVPs, A su madre, me funé a 16. 4 mechas destruidos, no estuvo mal, Más puntos, más nivel. Todo bien por ahora. A ver. ¡Oh, miren! Obtuve Bullseye. A ver, este. Dynamic Duo con Dreadwolf. Ahí está bien. Ah, chihuahuas. Ah, miren, ya tengo para hacer 10 tiradas. Ok, vamos a hacernos la prueba. ¡Ah! ¡Premio gordo! Aunque van a ser puros. Bueno, ya gané 100 cristales. Bueno, al menos gané bastantes cristales. Ah, ya entró José. Ok. Espérenme tantito. En lo que ustedes se van entrando y preparándose, yo voy a ver algunas cosas en las tiendas.
Está bien, vamos a hacer team entonces. A ver, regret. Ya envié la invitación, regret, entrale. Ah, pero no en partidas squad. Ah, perdón. Yo pensé que hablabas de esas. Bueno, igual vamos a aventarnos un squad. Vamos a ver qué tal nos va en equipo. Bueno, igual vamos a ver. Ah, mira, hay un alfa ahí, David. ¡Lord Mike! Parece ser que tenemos otro mexicano, a un mexicano aquí también. Bueno, un compatriota, porque también yo soy mexicano. ¡Lord Mike! Y parece ser que también es alfa, ¿eh? Draco. No, esto va a ser una masacre. Regret quiere hacer un 2 contra 1 contra mí. Es que tú sí ya has tenido un, ya te hiciste tu reputación, José. Vive por ella. Y vas a morir por ella. Vas a morir en este juego muchas veces por ella. Valió quesadilla. Ocho. Siete. 6, 5, 4, 3, 2, 1, arránquese. Agarradme que está el Doom. Se fueron a squad, siempre hubieran dicho para entrarle con ustedes. Pues sí. Pues es que como se llama, ya estábamos, ahora sí que decimos, pues ya le hacemos el juego. ¿Te atoraste, Regret? Sí, se atoró. Mike no lo hizo, al menos. Lo malo es que nos dejó aquí sin armas. Se lo tronó como ejote. There might be means of attack better suited for that kind of armor. Just like my training.
Barrel stability at 90. I've been through this countless times in VR training. Maybe try a better strategy next time. Something tells me we're in for a big one. Don't retreat now. Let's see who comes out on top. You must never let down your guard upon the battlefield. Sorry about that. Maybe I should just escort you safely off the battlefield? Sorry about that. Maybe I should just escort you safely off the battlefield? Something tells me we're in for a big one. Don't retreat now. Let's see who comes out on top. ¿Una pistola láser? A ver. Bueno, no importa. Mecha time. If I'm going to be the best of the best, I'm going to need experience piloting a wide variety of mechs. Exiting the mech craft. Switching tactics. Drapely. Bien, tenemos el tirador aéreo, el tirador rápido y el arma de destrucción masiva. Muy bien. Tenemos ya un buen combo con esto. Mission shortly.
third-party mech model data collection. Recording terminal is A-OK. A ver, ¿cómo están? Vámonos. Testing mobility functionality limit. Let's see what you can do. Me están persiguiendo dos squads. Que la fregada, en serio. Te digo, vives y mueres por tu reputación, José. Ya te hiciste una reputación de tryhard que ahora todos quieren tu cabeza en una, en un tazón. Figurativamente en el juego, obviamente. Alessio 9. Bueno, vamos por nuestra presa. Ay. Feels just like my training. Enemy mech closing in. Keep your guard up. It's high time I showed them everything we've learned. A troublesome foe. I didn't expect their model to be fitted with that kind of firepower. Prepare for combat. Barrel stability at 90.
¡Oh, rayos! ¡No! ¡No! ¡Demonios, me la partieron! ¡Ay, ya solo queda regret! Oh, no, esto no es bueno. No es nada bueno. Íbamos tan bien, hombre. Rayos, no creo que gane, pero bueno, igual. Ahora sí que se esfuerza Regret a ver si lo logra. A ver si haces un milagro, Regret. Safe. Eso es. Me faltan pocos. 5 más. 4. Espero que se estén acabando en equipos, porque sí, sería más fácil la situación. A volar. Cuando esté cerca, usa el lanzallamas. Bueno, estuvo. Oh, rayos. Ya valió. Sí, ya ganaron. Ya solo les queda acabar uno y ya ganaron. Vaya. Bueno, lo intentamos. Al menos gané puntos, eso es lo que importa. Bueno,
Desearía decir que continuemos, pero creo que ya sería bueno dejarlo por el día de hoy. Ah, la verdad es que sí, ya fue bastante divertida las partidas, pero ya estoy un poquito cansado y creo que ya es hora de irse a mimir. Y honestamente, ya hay que descansar todos. Así que espero que se hayan divertido con nosotros en esta partida de Super Mecha Champions. Y pues nos veremos el día de mañana con más diversión, más mechas y más destrucción. Aguante más estando solo y quedé en segundo. ¡Uy! ¡En serio! ¡Wow! Eso sí que fue una proeza, José. Pero bueno, como dije, vamos a dejarlo por aquí. Así que nos vemos el día de mañana con más diversión. ¡Se me cuidan! ¡Bye!